alegría y buen humor. Sábados felices. En familia es lo mejor. Sábados felices. ¡Hola! ¡Chavane! Buenas noches. Aproveche, vamos a hacer la ola por aquí, la ola para allá. Perfecto, público. Ahora para otro lado. Así, así rompemos el hielo y le entramos en confianza y estamos comenzando aquí Sábado Felices. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¡Bien! ¿Y tú, mi Vane, cómo andas? Muy bien, feliz de estar acá acompañándolos, feliz de llevarles a ustedes a todos los rincones donde llega la señal del canal Caracol Buen Humor. Así que vamos a recordarle al planeta entero cómo se llama este programa. Y así mismo comenzamos de la siguiente manera. Aquí llega con todo el carácter del mundo, ¡Hassan! ¡Hola! Tengo chistes maravillosos. Este es de una mazorca adolescente. Una mazorca adolescente. Entre los 14 y 15 años se miró al espejo y se vio un granito. Y entonces empezó a chicar. ¡Pum! Y le salió más amor. Ay, no, no, man, no, no. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Es bueno, porque normalmente a esa edad pasan muchas cosas de ese tipo. Entonces, cuando los jóvenes no son comprendidos, pasa esto. Bueno. Este es de dos costeños. Dos costeños que estaban así en un lugar del mundo. No sé dónde, estaban en un lugar del mundo. Y entonces uno le dijo, ay, hermano, mira, mira, una boa, una boa. Y el otro me dijo, de verdad, arriba los novios. El papá que le dice al hijo, papito, mira, te traje unos chocolates. Ay, papi, qué rico, unos chocolates. Gracias, ¿cuál gracias? Vaya a ver al semáforo a vender. No más. No más. No al maltrato infantil, por favor. Este es de... ¿Ya? ¿Puedo contar? Este es de... Un man que le dice a otro man, bueno, hermano, y bueno, después de haber pasado la noche juntos... ¿Qué venimos siendo? Pues, ¿cómo que qué? ¿Celadores? Es que somos celadores. Este es de películas. Me tiene ese tambor acá. Este, primera escena. Se sube el telón. Segunda escena, se baja el telón. Tercera escena, se sube el telón. Cuarta escena, se baja el telón. Quinta escena, se sube el telón. Siguiente escena, se baja el telón. ¿Cómo se llama la película? No. ¿Quién está jodiendo con el telón? Es bueno, ¿eh? De dos delfines que empezaron a hablar y el otro pero... y el otro le dijo, hable bien, pendejo. Este también es de otro, es de otro, dice la corresponsal que el niño que le dice a la mami, mami, estoy que me desmayo. Ay, no joda. Mami, estoy que me desmayo. Que no joda. Mami, estoy que me desmayo. Que no hay, este chino se desmayó. Porque son, a veces no escuchamos a los niños y es muy importante hacer eso. Este también, no, este, si no lo entienden, no es mi culpa. Es de dos tiburones que están viendo Titanic, ¿no? Ah, entonces no puede, pues, no puede. Estaban los tiburones ahí, la tiburona también así, cuando empieza el barco. ¡Oh! Y Leonardo de Cabro así. ¡Oh! Y se parte ese barco y ¡pum! Se va algún la gente. Y se empiezan a deslizar y lo empiezan a rodear los tiburones y los dos que estaban viendo. No puede. Me encantan las películas con finales felices.
te enseñó porque los tiburones se los comen. Se los comen, se los comen. Este también es del ejército. El general que forma a todo el pelotón. ¡Rome, momento! ¡Formar la compañía! Me enteré que uno de ustedes, soldados, se está acostando con mi hija. ¿Usted fue sin fortuna? ¿Soldado sin fortuna usted fue? No, señor, yo no fui. Usted, soldado... Soldado Moreno. Y el soldado, no señor, yo no fui. Usted, señor, ¿usted fue? No, suegrito, yo no fui. Porque siempre hay un soldado que es muy bruto en la vida. Entonces, la guerra es un conflicto asociado. Y no tengo más chistes. Ah, sí, estoy muy bueno. Tengo dos más y me voy. No, ya. No, no más. No, nada. Me deja. No. Me deja el Transmilenio y qué. Este es de el man que está con la chica, un man ahí con una chica, así. Y entonces le dice el man, mi amor, ¿me das un beso? Ay, no, 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 porque dañamos la amistad. Ah, mi amor, venga, ah, venga, un besito, dame un beso. Que no, que dañamos la amistad. Ay, pero, el man así todo fogor, mi amor, venga, dame un besito. Que no, que dañamos la amistad. Ay, le estoy pidiendo un beso, no que sea fiadora. Y no tengo más. Con esa misma energía vamos a agradecer la presencia de la bienvenida oficialmente a nuestro jurado calificador. Están hoy dos de los integrantes de la megaproducción del canal Caracol Niche. Están con nosotros Leo Fuentes. Un aplauso para Leo. Y también Manolo Gutiérrez está con nosotros. Un aplauso para él. De nuestro elenco de Sábado Felices está Pachito Sin Fortuna. Y ahora recibimos a dos hombres que son sordos y bastante viejitos ya están, y mucho más sordos por eso. Son nada más y nada menos que Junífero y Carlos el Mono Sánchez. ¡Camine a ver! ¡Ah! ¡Camine a ver! ¡Camine a ver! ¡Camine a ver! ¿Qué pasó con Camine? ¡Que camine a ver! Uno se acaba uno de sentar, no hemos cogido asiento, ya empezó a tomarle el pelo a la gente. Usted ya saludó la veteranía. Ah. Este blondo asiento aguanta este peso. Que ha de caer muerto. Ay, Dios mío. Bueno, he tomado una decisión. Me voy a volver vegetariano. ¿Le está doliendo el qué, ala? No me está doliendo nada. Tomé la decisión de ser vegetariano y con mi esposa solo picadas de frutas. ¿Que su esposa la pica de qué, ala? ¡De nada! ¡Frutas, frutas, verduras y frutas! Por ejemplo, ¿a usted le gusta el jugo de lulo? Que si me gusta, que mejor que en qué, ala. Yo con usted ya no soporto en nada, ya. No quiero saber de nada. Pues sí. Deje de decir tantas pendejadas y preguntar cosas corrompidas. Usted atorna yo diciéndome cosas, groserías y todo eso. No más. Yo no estoy preguntando absolutamente nada de groserías ni nada de esas vainas. Le estoy diciendo que tiene que alimentarse bien. Porque el otro día tuve un amanecer muy negro. Amanecí todo así, engarrotado. Tuve que ir donde doña Luisa, la sobandera. ¿Luisita es sobandera? Y ahora que esa muchacha hiciera algo bueno, porque siempre en el colegio dando quejas de esa muchachita, ya era hora que hiciera bandera. Nadie hizo bandera, dije sobandera. Luisa la sobandera. Fui a que me sobaran porque tenía cólicos. No, pero si se volvió alcohólico, usted está jodido. Tiene que entregarse a Dios para que deje tanta porquería y tanta cosa. No, señor. Con usted me voy a volver el loco. O loca, porque al paso que va con tanta porquería que dice. Hablemos de cosas que tengan sentido. Hablemos de cosas. Por ejemplo, ¿qué tal usted para la culinaria? ¿Ah?
que si le jala a la culinaria. Cuando estaba jovencilla, ya a esta edad uno no arriesga. No, sí, claro, me imagino. Ya uno no aguanta ese voltaje de ahora. No, 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 sí. No, usted en la cocina, me imagino, no, se le quema una agua hervida, se le queman hasta los huevos. Pues ya, eso ya deben estar quemados, porque eso ya no... Ya esta edad que... No. Vea, huevos, ¿quiere para que le sirva el cerebro? Coma huevos de pescado. ¿Ah? Que coma huevos de pescado. ¿Y lo pescaron de dónde? Huevos, 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 huevos de pescado. Eso le llaman caviar, eso es bueno para el cerebro. Y por ejemplo, yo como eso y después me meto al baño turco. No, pero este está jodido. ¿Para qué se mete al baño con un turco, usted? Vaya a hacerlo al baño, usted sí está raro, usted. Yo creo que ya la amistad nosotros tiene que parar acá. Sí. Porque eso yo voy a terminar haciendo las mismas porquerías que usted. Sí. Yo también, esa amistad hay que acabarla. Y no más, la próxima vez me quedo en el asilo, me quedo en el asilo, mirando para la calle, por los palos de la reja, me quedo mirando. Mirándose los pelos de la queja. ¡Yo no me miro nada! ¡No me miro nada! ¡Respéteme! Yo, mire, volvamos a hablar de cosas que sirvan. Mire, yo estoy haciendo buena alimentación. Estoy haciendo, por ejemplo, puras comidas de dieta. ¿Y para qué anda usted con una camada de idiotas? Yo no entiendo, ¿usted para qué tiene que llenar allá una camada de idiotas? Dieta. ¿Ah? Dieta, por ejemplo, la dieta de la piña. ¿De la niña? ¡La piña, la piña! ¿La niña, la niña? ¡La piña, la fruta! Ah, pero entonces no está tan niña. Yo no dije absolutamente nada de eso. Mire, yo con usted estoy quemando los años. ¿Para qué habla paja usted? ¿Para qué hablan ustedes? Pues usted, yo nunca me ha convidado a comer lasaña. Yo pues usted nunca ha convidado nada. ¿Qué voy a convidarlo a usted? Sí, ya me di cuenta. ¿Qué? ¿No se ha bañado? Ah. ¿Que si se bañó? Yo me bañé desde el mes pasado. Yo sí sabía que el olor a caño no debería ser sin... ¿Usted? Ah. Para que se le quiten esos olores debería tomar coladas. Avenita, ¿le gusta la avenita? ¿Cómo es la cosa? Que si le gusta la avenita. Pues la avenita me gusta, pero esa muchacha está muy joven para yo. ¿Cuál Benita? Esa no tiene sino 63 años. Ah, no, jovencita, sí. No, hablo de la avena. Ah. ¡La avena! ¿Ah, sí? ¿Sí qué? Sí, señor. ¡La avena! Le estoy hablando de la avena. ¿Ah, sí? Sí, 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 la avena. Pues la avena se me está brotando. Yo ya estuve donde el doctor y me dijo que yo tenía que hacer más caminar, porque eso, en vez de venir a sentarme aquí como usted a perder el tiempo, mejor uno caminar allá por el parque, por los senderos para allá. Arranque, arranque. Yo a usted no lo vuelvo a hablarle de comida ni nada, porque, por ejemplo, con usted, ¿qué más se puede comer? Comer compotas. Ah. ¡Comer compotas! ¡No! Yo con esas muchachas no como. ¡No lo hice! ¡Compotas! No lo hice cuando estuve joven, mucho menor allá de viejo. ¡Compotas, compotas! ¡Puras frutas! ¿Con puras qué, Ala? ¡No, vaya, que lo peinen un rato! ¿Otra vez? ¡No, venga, pero usted se llevó de la mera vergüenza! Porque este sí es para la mera vergüenza, ¿verdad? ¡Venga, cochino! ¡Hágale allá más bien! ¡Viejo decrépito! ¡No, señor! ¡Dromedario! ¡Cuadrúpedo! ¿Cómo les van con las noticias a ustedes de este programa? Ustedes saben que las noticias aquí son únicas, ¿verdad? ¿Quién viene a continuación? La verdad, Gato, acá hay de todo. A mí me parece que toda la noche hemos disfrutado de muy buen humor, pero como tú dices, este momento es serio, momento importante de informarnos con las noticias. Bueno, pero yo no sé qué tan serio, además, porque son increíbles. ¡No, qué horror! ¡Noti alerta! Thank you.
Familia colombiana, tengan muy buenas noches. Este es el noticiero Alerta, el noticiero más pobre de la televisión colombiana. Increíble, insólito. Tenemos apenas dos patrocinadores. Increíble, insólito. Cigarrillos pa'l bobo. Más de 100 años tirándonos los mejores pulmones del país. Y también tenemos nuestras gafas para que vea, unas gafas maravillosas, unas gafas increíbles. Con estas gafas no veo la noticia, a tocar ponérmelas. ¿Qué se hicieron las noticias? Aquí están las noticias, increíble, insólito. Para que vean ustedes que estas gafas sí funcionan. Vea, sin gafas. Apartó su fe y reía tan bacano. Ahora con gafas. Apartado y su feria del banano. ¡Ay! Sin gafas, sin gafas. Fundieron la luz para no verlas a ellas. Con gafas. Fundación La Luz, lleno de estrellas. ¡Ay! Sin gafas. Mono quería tapar su úlcera con el calzoncillo. Con gafas. Moniquirá invita a su feria del dulce y del bocadillo. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Ah, alerta, atención, increíble, insólito, noticia. Nos vamos con nuestras noticias, increíble. Delincuente tan bruto, increíble. ¡Ay! ¡Ay! Para vender bien el carro, le cambió y alteró el medidor del kilometraje. Ahora ya no lo vende porque quedó nuevecito. ¡Alerta, atención, increíble, insólito! Un viejito tan viejito, increíble. Su primer huevo sorpresa fue en un dinosaurio. ¡Alerta, atención! Inaudito, increíble. Un bombero tan pobre, increíble. Su manguera era muy chiquitica. ¡Alerta, atención, increíble, insólito! Una muchacha andaba con la minifalda tan corta. ¡Uy! Era tan corta que el chiflón le daban en la espalda. Alerta, atención. Increíble, insólito, inaudito. Una gallina increíble estaba mal del estómago y puso los huevos revueltos. Alerta, atención. Alerta, increíble, insólito. Encontramos una familia tan pobre en este país, increíble. Aprendieron a leer en las letras que debían de la casa. Alerta, atención. Increíble, insólito. Un tipo hablaba tan rápido, increíble, que cuando pronunciaba la ye, yuca le alcanzaba a echar ají. Inaudito, un médico tan malo, increíble. Enseguida de su consultorio pusieron una funeraria. Alerta, increíble, insólito. Un tipo a su esposa le decía Wi-Fi, se la robó al vecino. Alerta, atención, increíble. Un alcalde tan bruto. Como en el pueblo no había cuerpo de bomberos, prohibió los incendios. Alerta, atención, increíble. Una señora no bañaba a los niños, los reconocía por la voz. Alerta, atención, increíble. Se supo que lo más asqueroso es encontrarse en una manzana un gusano, pero peor de asqueroso es encontrarse medio gusano. Alerta, atención, una viejota. Hay mujeres lindas aquí, sí, muestre. Uy. A una viejota que le decían la chikunguña. Uno la veía y se le subía la temperatura. Alerta, atención, increíble, insólito. A otra vieja le decían nevera de icopor. No era sino llenarla de cerveza si uno la llevaba para donde quisiera. Alerta. Alerta, atención. Deportes, ahora nuestra sección deportes, increíble. Me toca a mí hacer la misma sección porque no hay quien la haga.
Alerta, atención. Damos los resultados de los campeonatos de Interbarrios. Y en los campeonatos Interbarrios están dando mucha pata con decirle que hay más paz en el Medio Oriente. Increíble. Resultado de uno de los barrios más peligrosos. ¿Cómo será de peligroso que el árbitro pita desde la casa? Alerta, atención. Increíble, insólito. Marcadores. 100 de cilantro, 2. Vasca da pata, 1. Mal saque, 4. Marraneros, 3. Real Alcohólicos, 1. Corralejos de Majagual, 1. Aston Villa, 4. Los Reyes de la Suera, 6. Guayo 22, Arsenal Gas 2. Increíble, insólito. Y ahora sí nos vamos con nuestras últimas noticias. ¡Ay! Una licuadora se fue a un motel y la enchufaron. Alerta, atención. Increíble, insólito, inaudito. ¡Ay! Y ahora sí nuestra última noticia. Atención. ¡Ay, no! ¡Ay, esta noticia no la encuentro! ¡Ay, dónde está! ¡Ayúdeme a alguien! ¡Ay, sí! Le decían a una viejota café. Lo mantenía uno despierto toda la noche. ¡Alerta, atención! Y ahora sí, recuerde nuestra noticia increíble. Si su profesor en una mano coge 5 manzanas y en la otra 6, ¿qué tiene? Tiene unas manotas las hijo de madre. ¡Feliz noche! ¡Gracias! Que no baje el ánimo y recibimos a Barbarita, que aquí está esta noche, Barbarita. Qué ánimo, qué entusiasmo. Uy, me mareé. ¿Sí? Quedé mareado. No, quiero aprovechar antes de continuar. ¿Cómo están? Ay, vino la delegación de Boca Junior, vean. No. Se parece la camiseta de Leo, sí. No, quiero aprovechar y agradecer, Barbarita, hace un par de semanas le habían robado la cartera. Apareció gracias a la persona. Me la devolvieron con una nota y me dejaron para plata, el almuerzo. Y le dejaron plata y toda la cosa. Para el almuerzo, todo me vieja para que cargue algo. Porque no tenía nada en la cartera. Me dejaron un celular fuera de eso, flecha, pero me lo echaron. Barbarita, desde hace un mes y unos días hemos estado pendientes de la serie Nietzsche de nuestro canal Caracol. Ay, sí, vi al trombonista. Sí. Ese lo hace el Flaco Solosa, ¿no? Sí, cierto. Y hoy tenemos en el jurado también de lujo... Dos de los músicos de Nietzsche. Los músicos de Nietzsche. Saludamos primero a Manolo Gutiérrez, está con nosotros. Un aplauso para Manolo. El instrumento tuyo, Manolo, es el bongó. Los bongos y la campana. Percusión. Y la campana, percusión. Dando percusión, sí, señor. ¿Y cuál es la historia tuya? Usted cuando va a la iglesia suena... Tin, 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 tin. Es la campana, ¿no? Esa podría ser. ¿Cómo llegaste a Nietzsche? ¿Cómo llegaste a la serie? Bueno, la verdad es mi primer novela, así que considero esto una bendición. Tengo un grupo de reggaetón llamado Sikanji, entonces pues puedo aportarle toda esta parte musical. Aparte también fui bailarín de salsa, entonces en el casting pues pude mostrar todos estos dones que Dios me dio y así fue como llegué a Nietzsche. Pero ¿cómo se transforma el reggaetón a la salsa? O sea, Cali, pachanguero, ahora tuyo, nuevo cielo. No. El baile, fui bailarín de salsa durante 15 años. Entonces, campeón departamental, subcampeón nacional, representé a Colombia en los Estados Unidos. Entonces, creo que la salsa está en mis venas. ¿Y vos sos de dónde? De Cali, ¿eh? De Cali, claro. Cali, ¿eh? ¿Cómo no? Qué bueno, pues felicidades a Manolo y un aplauso. Mucha suerte. Hace mucho, pero mucho tiempo, había un pastorcito. Hermanos, arrepiéntanse, arrepiéntanse, hermanos. Señor, perdón, creo que es un pastorcito así como yo, ¿es cierto? Efectivamente. Eso. Y este pastorcito cuidaba ovejas y generalmente era muy mentiroso. Le encantaba decir mentiras. A ver. ¡Uy! ¡En Bogotá! ¡Ya no hay más huecos! ¡Uy! ¡Y ya no hay trancones! ¡El costo de vida de los colombianos ha bajado el 50%! Los aldeanos estaban aburridos porque siempre los engañaba. ¡Auxilio! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Auxilio a mis ovejas! ¿Cuál es el escándalo? ¿Cuál? ¿Dónde está el lobo? ¡Los engañé otra vez! Mira, niño, a ti te va a pasar un día de estos algo muy grave y nadie te va a creer porque tú eres muy mentiroso. ¡Ay, no, qué miedo! ¡Mire! ¡Chismoso! ¡Lara,
¡Qué lindo! ¡Ay, decir mentiras! ¡No, no, no, no! ¿Es que, mijo, a qué se dedica? ¿Cuál es su escándalo a cada rato, ah? ¿Eh? No, ningún escándalo, que estoy jugando a cuidar las abejas. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces váyase bajando del celular. ¿Por qué? De la plata, rapidito. Ay, no, señor, no me atuve. Bueno. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me están atracando! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! A ver, nadie lo va a venir a ayudar. Más bien, deme esa cadena. Dime esa plata. Ah, tome la plata. ¿Eso? Señor, no le haga nada, por favor. Mire que... Hermano, más que eso se le enreda, hombre. Tome. Eso. Auxilio. Preste ese bastón. ¡Ay, no! Ahí nos vamos charlando, ¿bien? ¡Auxilio! ¡Ao! ¡Me están atracando! Bueno. ¡Qué la algarabía! Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es que ya para qué vienes y me atracaron? Yo te lo había dicho, que te iba a pasar algo muy grave y no te iban a creer por mentiroso. ¿Pero qué? ¿Cómo si existen unos políticos que dicen mentiras todo el tiempo? Acusan al uno, acusan al otro y la gente boba sigue votando por ellos y nunca les pasa nada. Ah, pues porque ellos son profesionales. Tú eres un simple aprendiz. Pues ¿sabe qué? Que me parta un rayo si vuelvo a decir mentiras. ¿Qué? Está más resbaloso, pero lo que no está resbaloso este hombre, además que este hombre viene de turismo y nosotros le abrimos las puertas a los que obviamente vienen a conocer nuestro país, pero este ha llegado para quedarse. Aquí está Jeringa con su personaje, Mr. Gringo. El aplauso fuerte para él. Perdón, señor, ¿podría venir un momento? Venga, por favor. Ok. Aquí. Ajá. Thank you. Cumplí mi sueño. Siempre quise venir a Colombia y tomarme una foto con un miquito tití. Colombia, su gente, su cultura, sus paisajes. Ustedes, los colombianos, son muy alegres. Hacen bailes por todo. Mira, se va un tío para Estados Unidos, le hacen baile, de despedida. Lo deportan a los 8 días, le hacen baile, de. A los colombianos les encanta bailar. ¡Qué cómico! Pero no se detienen a pensar que el baile en principio se hizo para los animales. Es por eso que existe el baile del gorila, el baile del perrito, el gato volador. El gato volador. ¿Ustedes se imaginan el tamaño del marihuano que se fumó para poder ver un gato volar? A los colombianos les encanta el baile. Recuerdo que mi novia me dijo un día me dijo, ay amor, aprende a bailar bachata. No me lo van a creer, estuve en clases de bachata 3 meses. Todos los días, de lunes a viernes, 2 horas. Bachata, 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 bachata. Aprendí a bailar bachata. Y cuando aprendí a bailar bachata, se puso de moda el Rastastas. A propósito, ¿ustedes saben por qué ese baile se llama bachata? Porque tanto la de uno como la de ella, bachata. Ustedes los colombianos son malos y se burlan mucho de cómo bailamos nosotros los gringos. Pero ustedes los colombianos se ven más chistosos cuando bailan música electrónica. Todos los bailarines
que bailan música electrónica colombianos parecieran que estuvieran haciendo un ejercicio contando gente. Miren. Desafío hubiera aprendido a bailar electrónica, hubiera aprendido a contar. Ah, Colombia, cómo me gusta su folclore. En especial sus bailes. Hay un ritmo rarísimo que se llama bambuco. Yo no entiendo bambuco. Un señor sale detrás de una señora con un pañuelo como si fuera una mosca a matarla. Esto lo aprendí en Colombia. Hay otro ritmo que ustedes llaman mapalé. Para bailar matalé hay que tener dos requisitos. O estar electrocutado o ser epiléptico, ¿eh, Natalé? Esto lo aprendí en Colombia. Allá en la costa hay una cosa que ustedes llaman Vallejarto, sí, Vallejarto. Me he dado cuenta que los cantantes de vallenato mantienen muy enfermitos. Siempre que comienzan un vallenato, saludan al médico. Para el doctor Julio César Betancourt en San Juan. Doctor de las Prillas, La Guajira. Lo más curioso es cómo lo baila un amigo mío que baila vallenato. Le llamo el bailarín del pie clavado. Baila el vallenato así. Un día le dije, ¿tú no te sabes otro paso? Me dijo, claro, y para el otro lado. Conozco muy bien los ritmos vallenatos. Me han servido mucho para conquistar a las colombianas. Cuando estoy con una colombiana, la llevo de paseo. Bailamos un son. Le agarro el merengue y después le muestro la puya. ¡Eso también lo aprendí en Colombia! Es un hombre que ustedes lo conocen, además es súper inquieto, no ha parado, ha tenido un año bastante agitado en cuanto a presentaciones por todo el país y además fuera del país. Llega desde Bucaramanga, aquí está nuestro Peter Albeiro. ¿Todo bien? Buenas noches. Ahora está contento, me alegra. Oiga, entra diciembre, mes de descanso sabroso, la familia, reunirse con la familia es chévere, porque uno en diciembre arma paseo para todo lado, pero el paseo favorito de uno cuando es niño son las piscinas, ¿sí o no? La piscina es impresionante, bueno, cuando uno está grande también le gusta ir mucho a la piscina, pero entonces uno va a otra cosa. Entonces cuando uno está niño es bacano, porque uno se monta al carro y uno de pequeñito la primera pregunta que hace antes de salir para la piscina es, ¿ya vamos a llegar? O sea, uno no ha salido de la casa y ya está preguntando, ¿ya casi llegamos, sí o no? Y es así. Cuando a uno le invitan a un club donde hay piscina, uno llega y uno casi que ya está en peloto. Se lo juro, uno se baja del carro ya con el vestido de baño y va para la piscina y el papá le dice a uno, vengan para acá los niños, vengan para acá. ¿Qué es lo primero que le dice uno al papá? No se vayan a poder a pedir nada. Acá todo es carísimo. Si a alguno le da hambre, su mamá trajo galletas. Por favor, yo no traje plata, no me van a hacer quedar mal. Me hacen el favor, ya les dije. Jue madre, cuando el mesero le trae una factura y empieza, ¿quién pidió esto? ¿Quién pidió esto? Venga para acá. ¿Me dieron cara de traqueto o qué? ¿Quién pidió la botella de agua? Uno, yo, papá. Pero era que tenía sed. ¿Y a qué vino? A piscina. Por eso, entonces ahí ya tiene harta agua, tráguesela toda. Además, ese cloro es bueno para las amibas, vaya a ver. En serio, los papás son así, hermano.
a la hora del almuerzo, eso piden un almuerzo porque el niño come poquito y yo le doy del mío. Pero eso es así, eso es bonito. Ya cuando uno va creciendo, uno va a piscina. Las damas que ven aquí tan hermosas y tan bonitas no se meten a la piscina, ellas van a piscina, ¿a qué? A broncearse, ellas acuestan allá. Y uno tampoco se mete a la piscina, porque uno va a qué? A morbocear a las que se están bronceando. Claro, uno está... ¿Uno está claro? Lo digo. Así es, hermano. Pero hay una situación que es cuando uno va a piscina con la familia de la novia. Uno no conoce un muchacho más acomedido que cuando está con la novia. Venga, le ayudo, suegro, ¿en qué, qué hay que hacer? Venga, le prendo el carbón. Eso es una maravilla. Ese man hace de todo en la casa, es flojo. Pero ese día, eso, hijo de madre, venga, por favor. Y llega con la novia, llega con la novia y la familia de la novia y a las 9 de la mañana ya le ha echado bronceador a la novia. Ya le ha echado bronceador a la cuñada y ya le ha echado la madre al suegro porque ese man no lo deja meter a la piscina. Venga, colabore, vaya, traiga aquí, ayude aquí, lleve aquí, lleve allá. Hermano, y vaya que inviten a la mamá de uno ese paseo y la mamá se le acerca a uno. ¿Y usted de cuándo tan yo no sabía que usted prendía carbón? No. Y en la casa no hace nada. ¿Y desde cuándo sabe barrer? Imagínese qué lindo. Y llega la novia a uno, doña Gloria, ¿todo bien? Sí, mija. ¿Cuándo va a la casa? Para ver si este me lava la loza, porque en la vida, hermano, y lo hace quedar a uno mal la mamá de uno. Eso es terrible. Hermano, eso es así. Y uno le echa bronceador a la novia, uno le echa bronceador a las primas, a las amigas, pero hay, no hay una situación más incómoda para uno de hombre que echarle bronceador a otro man, hermano, eso es terrible. El primo gordito típico que no le alcanza los brazos, hermano. Venga, colabóreme, échame bronceador, hermano. Uno coge con el dedo y le hace así. No, pero échame bien, uno le hace así. Hermano, esa sensación, yo no sé por qué. Y más que tenga la espalda peluda, ¡uy! ¡Asqueroso! No, viejo, toca rápido. Por Dios. ¿En serio? No. A ese man hay que echarle el bloqueador y el bronceador rápido porque los otros primos pillan la vaina y le toman una foto y ahí sí lo joden a uno. Y uno no borre la foto, borre la foto. No, ya que ya la subí al Facebook. ¡No! Bájela, bájela, bájela. ¿Y qué me da? Le echo bronceador. Pero qué mal le ofrece uno, ¿sí o no? Eso toca, hermano. Cuando uno está con los primos, con las amigas, a uno le entra el morbo por una prima. Yo no sé, uy, no la veía desde la primera comunión, mire cómo está de buena y tal. Entonces uno se inventa un juego que es el túnel, ¿no? Todos se hacen así, ¿no? Uno siempre lo maneja adelante porque si uno se queda sin oxígeno, uno no le da miedo echar para arriba que estén las mujeres, pero no. Cuando uno le hacen el túnel, entonces uno pega el pique desde lejos, que eso es como los de Baywatch, ¿no, viejo? Con un estilacho uno corre así, hermano. Mejor dicho, Pamela Anderson lo ve a uno le pide matrimonio, hermano, porque eso va uno así tan... Y uno se sumerge y todo, y uno es morboso. Porque uno pasa a los primos así, pero cuando tocan las primas uno se voltea. Claro, porque uno quiere conocer la otra cara de la familia. Eso no tiene ningún... Eso no tiene nada de raro, sí. O sea, ¿por qué tiene algo de raro? ¿Nada? ¿Nada de raro? Sí. No tiene nada de raro. Además es que ustedes miran y hay una parte del paseo de piscina que es complicado porque todas las piscinas tienen una parte pandita y una parte honda. Uno normalmente le gusta la pandita porque uno queda ahí, pero hermano, yo les digo una cosa, cuando usted se va a meter una parte pandita, fíjese en los niños. Si los niños están jugando, métase tranquilo, pero si hay un niño quieto, no. Si hay un chino quieto en una piscina, ese chino le dio pereza salir a ir al baño. Desconfíen, desconfíen. Entonces usted arranque para la parte honda y ahí usted encuentra un adulto que está quieto. El man que está quieto, ¿qué está haciendo? Fue el que descubrió el chorrito del agua caliente y ese man está allá así. Entonces uno llega, venga, quítate, déjeme, déjeme. No, 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 es que yo lo encontré primero, venga, déjeme. Uno, venga, déjeme, hey, no, no, no. Hermano, así. O la mujer que está así quietica ahí en el agüita caliente que es tan sabroso y le dice a uno al frente, amor, amor, ven. Encontré el chorrito del agua caliente. Y uno, no, yo encontré el huequito que chupa. Porque ese es bacano. Y sí, bacano, sí. Hermano. Mire, ese huequito es bacano porque cuando uno lo encuentra, uno con la mano empieza... Y una morba de uno le llega, le pone la nalga derecha. Y después uno le pone la nariz izquierda, ¿no? Pero sí les doy un consejo, no se van a voltear, hermano, y no toca esperar a las 8 de la noche a que apaguen esa piscina, hermano. Muchas gracias, que le vaya.
Ay, Barbarita, mire, en el jurado también está el bajista, además de la agrupación Nietzsche, de la serie Nietzsche, está con nosotros Leo Fuentes. Un aplauso para Leo. ¿Qué más, Leo? ¿Cómo va todo? Maestro Leo. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo va, maestro Leo? Muy bien. ¿Qué feliz instrumento toca usted o... Ah, dijimos que bajo eran, ¿eh? Sí, en orquesta soy el bajista. El bajista. ¿Y quién es el altista? Hay bajos y hay altos, ¿cierto? El altista sería el flaco Solorzano. Ah, el alto es el flaco Solorzano, que es el trombonista. Es que todos se terminan en ista. Bueno, ¿y cómo ha sido para usted la experiencia, maestro Leo, de esta primera novela? ¿Es su primera novela? No, no es la primera, pues... ¿Ah, no? ¿Cuál otra había hecho? Es mi primera gran novela. Ah. Pues he hecho... He interpretado a otros personajes en otras series, pero esta es una gran oportunidad. Por favor, ¿a qué actor no le hubiera gustado estar en esta maravillosa novela que cuenta la historia de unos jóvenes con sueños que salen de su pueblo, una aventura, y salen a conquistar el mundo y lo logran, ya lo verán, pero por el camino se encuentran con una serie de cosas que eso sí tienen que seguir pegadísimos ahí a nuestro canal para que vean qué ocurre. Para que vean el desenlace de la novela y todo. Y bueno, nada, mi personaje se llama Diamantino, es el bajista, un muchacho alegre, vivaz, de Buenaventura, amigo de Rengo, inseparable, y de Iván, y de todos los demás personajes que forman la orquesta, y un personaje real. O sea, como todos los colombianos, ¿no? Con deseos de salir adelante. Y ahí lo verán todo lo que... Y nuevamente el aplauso fuerte para Leo Fuentes. Un abrazo. Gracias. ¡Mesero! 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 Momento, señor, a la orden. ¿Qué se le ofrece? Vea. ¿Qué es que veo? Vea. ¿Qué veo, señor? Señor, una mosca. Señor, ese es un dibujo, señor. ¿Un dibujo? Sí. ¡Pero se mueve! Es un dibujo animado, señor. Niños, tranquilos. Tranquilos, niños, y ya pueden cerrar boquita, a ver todos. Listo. Miren, hay personajes que vienen a continuación. Me encanta porque hay un embarazo. ¿Verdad? Sí, Gato, los últimos meses le hemos estado siguiendo paso a paso a este embarazo, el ritmo. Yo creo que ya está a punto de tener su primogénito Colombia, pero te cuento que hoy justo va a recibir una visita bastante especial. Ella dice que tiene como 9 meses y medio de embarazo, del embarazo que lleva y la carga que lleva. Aquí están los siameses Colombia con una invitada muy especial. ¡Aplauso para los siameses! ¡Ay, mira! Más emocionado porque me dijeron pues, ay, que iba a recibir una sorpresa, que iba a venir una visita de mi casa, ve. Vamos ¡Colombia! A ver. ¡Llegó lo que más te quiere! ¡Ay, no puede ser! Me viene a visitar mi papá. ¿Cuál papá? ¡Yo soy tu mamá, mía! ¿Cómo le va? ¡Amá! 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 ¿Qué le pasó, mija? ¡Amá! Ya, respire, mamita, respire, respire. ¡Ay, amá! ¡Linda, mi muchacha! Amá, yo no estoy llorando de la emoción. ¿Entonces por qué estás llorando? Me metiste un pisón, hola. ¡Ay, amá, pero qué sorpresa! Mira cómo estás de cambiada, a ver. Mira. Has bajado como 200 kilos. Deja de ser exagerada. Apenas he bajado 150. Ah, bueno, mamá. ¿Qué más, mamá? Yo más te contenta de venir a verle. Venga, veo cómo está, mariquita. ¿Cómo estás en el embarazo? Ay, no, mamá. Hace 3 días que no como, no duermo y no tomo agua. No. ¿Qué era que lo que tengo, mamá? Pues hambre, sueño y sed. Ay, no está, mamá. Pero mira, si estoy bonita. Sí, mamita, la verdad me vas a acordar de yo cuando era joven. Ay, no, mamá. ¿Qué le
le pasó, mamita? ¿Le duele? No, entonces así voy a hacer cuando sea vieja. Sí, ¿ves que vos no me querés? Yo te quiero, mamá. Sí, vos como hoy, ¿cómo estás embarazo, mija? Ay, mira, no te preocupes. Ay, más o menos. ¿Por qué? Porque ese... Mira que ese muchacho... Me corta... ¿Qué pasó? Salió bueno para la cama. ¿Es muy ardiente? No, joderme hasta las 11 de la mañana. Ay. Fíjate. Mamita, fíjate que te mandaron saludos de la casa a todos. Ay, tan chévere. Ay, mira. Y que es de la tía Canuta. ¿Cómo te parece que se casó con don Periodoncio? Ay, no lo puedo creer. Sí. Ve, ve, mami, y la prima esa. ¿Cuál? Prepedigna. Ay, la prima Prepedigna le hizo honor a su nombre. Ay, no. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se volvió prepago, pero es digna. Ay, vea, ma. ¿Qué pasó? ¿Y mi tío Sindulfo? Ay, Sindulfo, ¿cómo te parece? Ay, muchachos, lo tienen acabado la droga. No me digas que volvió marihuanero. No, se le quebró la droguería. Ah. Menos mal, ma. Ay, mamita, de verdad, qué bonito está. Vení, ¿usted no está preocupado porque le baje leche? ¿Ya te está bajando? Nada. ¿Y vos qué vas a hacer? No, pues yo ya tengo solucionado, mamá. ¿Hablaste con el médico? No, yo me mocé con el lechero. ¡Ay, no! Ay. Fíjate, Colombia, que yo te traje unos nombres para ponerle a la niña. Ay, mamá, ¿y vos cómo vas a saber que si es niño o niña? Pues es que es clarísimo. Mira, es que la barriga está para la derecha. ¿Y cómo así? Pues es que es a la derecha. Ah, sí. Claro. ¿Y cuáles los nombres? Mira que aquí te lo traje, no estás más bonito. ¿Más bonito? Auxilio. Ay, no, mamá, el nombre tan feo para la niña. Vos muy mal agradecida. Ay, no, ¿no tenés otro por ahí, mamá? Leocracia. Pero, mamá, leocracia es muy común. Ay, me trasnoché toda la noche. Pero la democracia es muy común. Cancionila. Ay, ay, ya está mejorando. Ay, mija. Pero ya está mejorando. Y también tengo esto, Vistila. Ay, Vistila me gusta. Bonito, Vistila. Vistila. Ve, ¿cómo están todos por ahí en el pueblo? Ay, mamita, todos le mandan muchas saludes. De verdad que muy preocupado porque usted vino para la capital a aprender vocabulismo raro y todo eso. Ay, no, jamás no me haga caer. ¿Y vos por qué me preguntás por los del pueblo? Hace rato te quería confesarte cositas. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué es de ese muchacho Urcicio? ¿Urcicio? Habla, cuchento. ¿Vos por qué me preguntás por él? Ay, fíjate que ya Urcicio... Yo me lo mandé. ¡Ay! ¡Jesús! ¡Vos muy frundundinga, hola! ¡Su rana esta es un bambica tan atrevida! ¿Cómo te va? Eso era cuando estaba en el pueblo. Por eso te la perdono. ¿Y qué más? Y el muchacho Leo Fuentes. ¡Ay, el salsero, lo maté! ¿Vos qué hiciste, Colombia? Él antes de entrar a Nietzsche, yo me lo mandé. ¡Ay! Confesiva, te voy a confesar algo. Ay, decime, mamá. Decime. ¿Pues que vos sí has visto al gato? ¿Al presentador de aquí? ¿Al presentador bueno en ese? Ay, mapacito ese. Ay, ¿vos te lo mandaste? No, me lo estoy mandando. Preparados para continuar. Creo que la está pasando bien, ¿o no? ¡Sí! Aquí está John Jairo Londoño, Poporito. Buenas noches.
Hoy es la primera entrega de una serie de investigaciones del mismo tema. Les voy a hablar de unas mujeres muy especiales que cuando llegan al hogar complementan la vida, alegran con su presencia la vida de todo matrimonio, se vuelven parte integral de la pareja. Les voy a hablar de... No. Las empleadas domésticas, por Dios. Uno tiene en cuenta una cosa. Encontrar una empleada doméstica buena es más fácil encontrar una cancha de tejo en el Vaticano, ¿sí o no? Eso es muy difícil. Vea, usted le encuentra colegio privado y bilingüe en cualquier época del año a los hijos. Encuentra quien le saque la libreta militar. Encuentra quien le jure en falso. Vaya, encuentre pues una empleada buena y cumplida. Nadie. Ay, yo me acuerdo de la empleada de la casa. Doña Fabiola, esta panela no parte. Y mi señora, ay, haga de cuenta que eso es un plato. Y ahí mismo, pum, partía. Eso era derechito. Vamos a hablar de ellas porque las empleadas domésticas... Uno las tiene que entender, yo soy juicioso en ese estudio y me sumergí en ese mar de aceites, sancochos, y uno ahí es donde entiende y se vuelve juicioso. Ahora, después de años de estudio, soy capaz de resolver cualquier tema relacionado con ellas. Vea, hay que entender por qué son tan amigas de los policías y de los vigilantes de los edificios. Hay que entender por qué los hijos de ella comen mejor que los de uno. Uno no sabe por qué todas tienen en la pieza una foto de un tipo prestando servicio militar con un fusil así, ve a todas. Uno no sabe si la rige un patrón de comportamiento o el comportamiento del patrón. ¿Sí o no? Hay que entender por qué a cada una de ellas les gusta la música romántica de los años 60. Y vea, vea, esos son, parecen descaderadas, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, las clasifiqué en distintos tipos a las empleadas domésticas. Por ejemplo, el primer tipo es la arrancagrasa, esa obsesiva por el aseo, esa que no aguanta una suciedad, esa que le declara la guerra a la mugre. Vea, les encanta el detergente y el lavaplatos. Ellas pueden saber que la casa está hipotecada, que no hay comida, que el perro está enfermo, que uno se quebró, pero que no falten arrancagrasa y detergente. Es más, uno a ellas las identifica por su nombre, se llaman Esther. Esterilizadas, todo lo que sea limpio. El segundo grupo es la equilibrista. Uno las ve por allá en lo alto de pisos y limpiando, ¿cierto? Son como esas Indiana Jones del servicio doméstico. Hasta se cuelgan de una soga de 10 pisos y una la ve. Eso parecen terroristas talibanes, vea, eso va más para allá y para acá. Limpiando un vidrio, arriesgando la vida por un vidrio o por quitar un afiche que dice Zuluaga presidente. Ellas se hacen matar. ¿Sí o no? Ellas se hacen matar. La tercera clase de empleada doméstica es la ambientalista. Esa que está comprometida con el medio ambiente, con las plantas, la que recicla, la que ahorra agua a punto de no bañarse. Sí. Esa que uno no le puede pedir por la mañana, ay, ve, tráeme calentado. ¡Calentado! Usted se enloqueció. Por culpa del calentado estamos con el calentamiento global. No, señor. Y eso le niegan a uno la comida. La otra clase de empleada doméstica es la fortachona. A esa le tengo miedo. Sí, es la de contextura gruesa. Sí, hombros amplios, brazo fuerte, cola tipo Piedad Córdoba. De caminado así, vea. Estilo Rambo 3. A esa le tengo miedo porque uno la ve de espaldas en la cocina con el delantal blanco y la puede confundir con el nevecón. Uno va yendo. ¿Cierto? A esa hay que tenerle miedo. Es más, esa empleada doméstica es bravísima. Uno le tiene temor hasta verla trabajar. Ella es capaz de levantar con una mano la nevera y con la otra barrer por debajo. Eso es una cosa horrible. Esa fortachona no destapa la mayonesa como nosotros así, girando la tapa, no. Eso levanta y ¡prum! Sale la tapa de inmediato. Hay veces hasta con pedazos de vidrio y todo, pero la intención es que el vaso quede abierto, vea. Ellas son capaces de abrir una lata de atún con la uña del dedo chiquito. ¡Qué miedo! ¡Qué peligro! Es más, esas fortachonas son las que uno está almorzando o en la mitad y empiezan a ver que ya terminaron todo, terminaron. Voy a lavar trastos, terminaron. Hay que tenerle miedo. Oiga, escurren con tanta fuerza la trapeadora que después de agua empiezan a salir lágrimas a la pobre trapeadora.
Uno generalmente la distingue porque todo el día está jugada en sudor. ¿Sí o no? Jugada en sudor. Y es de esas que le dice a la señora que ella no trabaja sino de lunes a viernes. Y uno dice, pobrecita, descansa sábado y domingo. No, señor, trabaja en una empresa de trasteo. Vea, eso es dele para casa. A la empleada del servicio hay que tenerle miedo si es fortachona. Hay otra que hay que tenerle miedo, es a esa empleada que uno no la puede dejar sola, la destroyer. Todo lo que tenga 50 centímetros del piso vuela con la trapeadora. ¿Cierto? Esa hay que tenerle miedo. Y la otra es a la que hace acciones intempestivas. Por ejemplo, la que cambia todo en la casa sin avisarle a uno. Voltea la sala, la alcoba, uno llega a almorzar al mediodía. ¡Ay! Me equivoqué de apartamento. ¿Qué? No. No, lo que pasa es que ella cambió todo, cambió absolutamente todo. Después seguimos analizando los otros tipos de empleadas. Muchas gracias, feliz noche. Tienen que conocer un poquito la historia de esta pareja que viene. Es una pareja que lleva 31 años de casados. No sé quién de alguno de ustedes tenga tanto tiempo que aguante. Y ese tiempo de casados los ha llevado a tener una relación un poco difícil. Es la familia Paz Guerra, porque en eso se la pasan, ¿no? En guerra y un poco de paz. Y la historia de ellos no es como la de Romeo y Julieta, sino la de Julieta y Romeo. Vienen de la ciudad de Bogotá Alex Peña y Silvana Riaño en los Cuentachistes. Hola, que vamos a perder la cita médica, no ve que vamos tarde, carajo. Se mueve más una fila del Sisbén que este señor. Nosotros no llegamos tarde, lo que pasa es que esta plaga llegó temprano. ¿Cuál plaga? Respete, pacientes, usuarios, enfermos, insanos, afiliados a la EPS, personas con algún tipo de virus, ¿cuál plaga? Bueno, ya lo que sea, lo importante es que estamos ya acá en el hospital, hombre. ¿Cuál hospital? Clínica, centro médico, sanatorio. Hospital donde atienden a todos los del Sisbén y a toda esta plaga. Ah, y también a Pachito sin dinero. ¡Pachito sin fortuna! Bueno, mejor dicho, a toda esta plaga. ¿No dijo que pacientes? No juegue con los sentimientos de estas personas, les va a dar un infarto, hombre, y deje poner tanto pereque. ¡Claro! Como eso es lo único que nosotras sabemos hacer. Como cuando los hombres a uno lo ven enfermo, a punto de estirar la pata, ya se van buscando a otra por ahí. Como ni siquiera se dan cuenta de todos los sacrificios que uno hace por ellos. Como el de cuidarles la dieta, como ya no me veo bien en esas truzas, ni tengo el cuerpo de esas enfermeras. Como usted ya no me ama. Mija, pero si yo usted sí la... Yo usted la quiero. Uno quiere... Uno quiere unos zapatos, una blusa, salir al parque, comerse un helado. Usted lo que me tiene es aprecio, viejo sopenco. A mí me hace el favor y me respeta, señora, y no me dice viejo sopenco delante de estas personas. A la próxima vez hágame una cenita que yo la entiendo. Y ya deje de berrear. ¿Cuál berrear? Será llorar, y eso es lo que hacemos todos los seres humanos. Berrear es para los becerros y yo no tengo que ver nada con esos animales. Oye, pero es que es más fácil cerrarle el pico a Uribe que callar a esta señora. ¿Usted por qué me hace doler tanto la cabeza? Cefalea, cabeza, la de las puntillas, la de los tornillos. ¿Cabeza? ¡Cabeza, la de Falcao! Además, deje de ser mentiroso, que usted lo que está enfermo es de la próstata. Pero me alegra tanto que usted vaya a sentir lo que yo sentí el día que me tocó esperar aquí 3 horas sentada. Porque ese día veníamos a que nos hicieran unas pruebas. ¿Cuáles pruebas? Estudios de laboratorio. Antes no digo exámenes, evaluación, no. Pruebas cuando uno estaba en la universidad o en el colegio. Además, a usted lo que le van a hacer es una valoración. ¿Valoración la que le hacen a uno en Transmilenio, hombre?
La enfermera Ramírez dijo que me iba a hacer una, era una revisión. Ven, 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 ven. Ya ni sabe ni lo que dice y no es enfermera, es doctora o es que no le vio la letra. Y no se apellida Ramírez, sino Ramírez, sino González. A ver, por favor. Y la revisión es para los carros, para las motos. A usted lo que le van a hacer es un chequeo. ¿Choqueo lo que bailan los chinos hoy en día, hombre? Me disculpan, lo que pasa es que esta señora está enferma. Tiene una enfermedad de corregirme cada vez que yo abro la boca y digo algo y de querer tener siempre la razón cuando no la tiene, ¿cierto? Pues no, no me parece y no estoy de acuerdo con lo que dice este señor. ¿Vieron? Por eso duramos 3 horas esperando. 1 hora 60 minutos, 3600 segundos nada más. Es que usted todo lo exagera. Entonces lo que usted tiene de edad, 100,000,000,000 de años luz, señora de Dios. Si yo soy su señora, ¿cuál señora de Dios? A mí no me levante falsos positivos. ¿Cuáles falsos positivos? Le voy a decir una cosa, yo quisiera irme de este mundo. Ah, no, pues, ¿se piensa ir de este mundo? Sí, señora. ¿Y la cita qué? Bonito. ¿Cuál cita? ¿A qué me quedo? ¿A que el doctor me diga lo que yo ya sé? Que la causa, el motivo, la razón, la circunstancia para que no me vuelva a corregir de este dolor de cefalea es estar casado con usted. Ay, pero deje de ser mentiroso, que usted lo que tiene es verborrea. ¿Cómo fue que me dijo? Verborrea. ¡Virgen Santísima! ¿Y qué es eso? Ay, tendencia a hablar mucho, bastante, demasiado, a corregir a ya las personas. ¡Ya no más! ¡Cállese! A callar a las personas, a tener siempre... ¡Ah, no, pues, tan chistosa! ¿Vieron? Siempre corrigiéndome. Por eso es mejor solos que mal acompañados. ¡Hasta luego! ¡Qué va a ser!